Encuentros en la tercera fase, dirigida por Steven Spielberg en el año 1977, es una película que explora la fascinación humana por el contacto extraterrestre. Este clásico de la ciencia ficción narra la historia de Roy Neary, interpretado por Richard Dreyfuss, un hombre común cuya vida cambia radicalmente tras un encuentro con un objeto volador no identificado. La trama se centra en la obsesión de Neary por entender su experiencia, una obsesión que lo lleva a distanciarse de su familia y embarcarse en una búsqueda por la verdad que lo une a otros que han tenido experiencias similares, como Gillian Giller, Belinda Dillon, cuyo hijo pequeño ha sido abducido por los extraterrestres. Esos encuentros iniciales con ovnis y las visiones de una montaña extraña impulsan a los personajes a buscar respuestas. Paralelamente, la película sigue a un grupo de científicos liderados por el ufólogo francés Claude Lacombe, François Truffaut, quienes investigan fenómenos inexplicables y tratan de descifrar los mensajes que parecen venir del espacio exterior. Esos científicos descubren una secuencia musical que actúa como un medio de comunicación universal entre humanos y extraterrestres. Uno de los aspectos más innovadores de Encuentros en la tercera fase es su enfoque en la comunicación a través de la música. La película popularizó la idea de que la música, con sus bases matemáticas, podría ser un lenguaje común entre especies diferentes. La famosa secuencia de cinco notas, re, mi, do, do, sol, se convierte en un leitmotiv que simboliza el puente entre dos mundos. El clima de la película tiene lugar en la Torre del Diablo, en Wyoming, donde los personajes principales, junto a los científicos, se reúnen esperando el contacto definitivo. Aquí, Spielberg crea una atmósfera de asombro y expectación, mezclando efectos especiales innovadores para la época con una poderosa banda sonora compuesta por John Williams. Los efectos visuales de Douglas Trumbull y la fotografía de Vilmos Zsigmond contribuyen a la sensación de realismo y maravilla. Encuentros en la tercera fase se distingue de otras películas de ciencia ficción de su tiempo por su tono optimista y su enfoque en el entendimiento y la comunicación en lugar de la confrontación. Spielberg muestra a los extraterrestres no como invasores, sino como seres curiosos y pacíficos, interesados en establecer una conexión. La película fue un éxito tanto de crítica como de taquilla y sigue siendo influyente en la cultura popular. Además de ganar un Oscar a la mejor fotografía, fue nominada en varias categorías, incluyendo mejor director para Spielberg y mejor banda sonora para Williams. En resumen, Encuentros en la tercera fase es una obra maestra de la ciencia ficción que combina una narrativa apasionante con innovaciones técnicas y temáticas. Spielberg logra capturar la esencia del asombro y la curiosidad humana, presentando una visión esperanzadora del primer contacto con vida extraterrestre. Esta película no solo entretiene, sino que también invita al espectador a reflexionar sobre la posibilidad de que no estamos solos en el universo, y sobre la importancia de la comunicación y el entendimiento mutuo.